Con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, malvado, así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Pons. Había decidido regresar al barrio chino. Aquella misma noche en que la princesa Jasmine le había advertido que su vida estaba amenazada, que su nombre había sido escrito al pie del gran Buda de Kamasutra en el templo del Hakomura como señal de que debería de morir. Calimán, sin embargo, decidía continuar la investigación para descubrir a la banda de traficantes y asesinos conocidos como la secta del Tigre de Hong Kong. Calimán, para regresar al barrio chino, lo hacía haciéndose pasar por el mozo Kigua, asesinado por Lon Mao. Calimán, maestro del transformismo, se había caracterizado a difunto Kigua, utilizando Lon Mao sus ropas, maquillando su rostro e imitando la voz mismo, el acento chino de Kigua. El barrio chino se veía desierto y oscuro. El museo de cera de Li Hara permanecía cerrado, pero una sombra se deslizaba por una el que conducía a los sótanos. Li Hara por una sorprenderá de verme. A estas horas debe estar informado que quiero morir y al verme convertido en Kiwa, creerá que sufre alucinaciones. Veamos. Al final de este pasillo están las habitaciones de Lijara. Debo ir con cautela. Todo está muy oscuro y... ¡Quieto! ¿Qué? Ni un paso más. Un filoso puñal surgía de entre las sombras, sostenido por una mano firme. El puñal quedaba a escasos milímetros de los ojos de Calimán, que en ese momento sabría si su disfraz de Kiwa engañaría a todos. ¡Ni un paso más! ¡Quieto! ¿Qué está sucediendo en el lado de Long Mao? ¿No me le conoce? ¿Esa voz? ¿No me le conoce? Soy Kiwa, el pie Kiwa, señor. ¿Kiwa? No, no poder ser. Tú estás muerto. Humilde Kiwa, Sereda está con vida, señor. Entre las sombras, los ojos de Lon Mao brillaban como ascuas. No podía dar crédito a la voz que escuchaba. Él mismo había lanzado el puñal contra Kiwa,
Estaba seguro de haberlo visto caer muerto, crédito a la voz que escuchaba. Él mismo había lanzado el pueblo caer muerto. Y ahora estaba ahí, frente a él. Lon Mao no podía imaginar. Estaba siquiera que aquel hombre era Calimán, disfrazado de ti frente a él. Deja al Milalte a la luz. Venid conmigo. Humilde equipo, obedece, señor. Lon Mao tomó bruscamente a Calimán por las ropas, arrastrándolo hasta la débil luz de una lámpara de aceite. Y lleno de asombro, observó aquel rostro que le era conocido. Por todos los diablos, ¡sel tú, Kigua! ¡Tú! No sabiendo por qué, teniendo dudas, honorable Lon Mao. No podés estar vivo, Kigua. ¿Qué? No pensará que mi espíritu era... Chocando mi cuerpo para que vea que yo soy hombre, señor. Calimán engañaba a Lon Mao. Su caracterización de Kigua era perfecta. El timbre y acento de su voz eran iguales a los del difunto Kigua. Lon Mao ahora lo miraba sin comprender realmente lo que pasaba. Yo lancé el puñal. Yo ve el que te clavaba en el pecho. Tus ojos te engañaron. Prende el alao de Lon Mao. Y debería estar furioso contra ti, puesto que trataste de matarme. Kigua, yo solo cumplí órdenes. Pensando que ahora puede vengarme, trataste de matar a mi justo y que ahora cobre venganza. No, Kigua, no. ¿Venganza? ¿Qué va a darme? Teniendo miedo, Lon Mao. ¿Crees que es mi espíritu que ha regresado del más allá para cobrar venganza, verdad? No, no, déjame. No. ¿Cómo dejarme? Tú teniendo miedo, señor. ¿Quién anda ahí? ¿Qué sucede? ¿Con quién está hablando tú, Lon Mao? Miedo. La voz del escultor Lijara los hizo reaccionar. Del fondo del pasillo, en tinieblas, avanzaba Lijara alumbrándose con una lámpara de aceite. No elige, señor. Sé algo que mi cerebro no alcanzara a comprender, puesto que mis ojos parecen engañarme. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué diablos está contigo? El escultor Lijara levantó la lámpara de aceite a modo de que su luz iluminara plenamente el rostro de Lon Mao y su acompañante. Honorable señor, Lijara, Milal, Milal, ¿quién está aquí? ¡Qué guapo! Humilde Kigua saluda al honorable señor Lijara. Pero, ¿es posible? ¡Lon Mao, idiota! ¿No habéis dicho que Kigua estaba puesto? Eso creí yo. ¿Posible? Lo había jurado. Sin embargo, hola. Kigua está al frente de nosotros. A menos que sea su espíritu. Yo puedo jurar que mi espíritu permanece aún dentro de mi cuerpo. Y mi cuerpo tiene aún vida, señor. El Lon Mao asegurar que me había matado, ¿no? El puñal que lanzó contra mí encontró otra víctima. El puñal mató a un hombre. ¿Quién? ¡Habla, Kigua! ¡Habla! El hombre que recibió la puñalada fue... ¿A quién? El extranjero. ¡Habla! El hombre llamado Calimán. Calimán lograba engañar a Lon Mao y al escultor Lijara. Su caracterización de Kigua, el timbre y el acento de su voz eran iguales a los del difunto Kialua. Lon Mao lo miraba con temor y angustia. Lijara eran iguales de tensa los del de bajo la mortecina luz de la lámpara de aceite. Y angustia. Decir que el hombre que recibió la puñalada fue el extranjero. Sí, honorable señor, y murió instantáneamente. El puñal lanzado por un Mao contra Calimán. Blanco y Calimán. ¿Qué tenés que...? Al puñal y con movimiento lápido obligué a que el extranjero le hiciera la puñalada del señor.
Y decir una cosa, Kiwa. ¿Extranjero morir? Sí, honorable señor. Sí, Calimán murió. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú quedas ahí más tiempo? No, no. Aprovechando la confusión y escapando con el edificio. Minuto después vi que llegó patrulla policíaca. Estuvieron dentro del hotel algo rato, escondido. Luego llegó una ambulancia y vi cómo sacaban un cadáver. Y me acerqué, señor, y escuché cuando periodistas decían que un hombre llamado Caimán había sido asesinado. Y después vino para acá, señor. Lee Hara y Lord Mao escuchaban a Caimán absortos. La imitación de Caimán que hacía del difunto Kiwa era perfecta y terminaba por engañarlos completamente. Al final, Lee Hara sonrió confiado. Entonces, es el mejor de lo que pensamos. Por una gran suerte, haber eliminado a ese hombre. ¡Caimán! Pero Kiwa es tan furioso. Estando furioso contra Lord Mao. ¡Caimán! Ay, mi señor, Kiwa estando furioso. Kiwa. La confesó el tolo. Caimán te tenía hipnotizado. Tú ila a delatarnos. ¿Sí es cierto eso? No, 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 no lo hables, señor, no. Es cierto que Caimán impidió que yo saltara a Tagashi-chan. Es cierto que me abatió fácilmente, pero no, no. Yo siendo más astuto que él, señor, fingiendo ansioso, pesado, pero solo esperaba oportunidad para irme a paz. Sin embargo, lo estaba queriendo matarme. No podés poner a que hablar, las Kiwa. El tigre de Hong Kong jamás nos había perdonado. Queriendo matarme. ¿El tigre de Hong Kong? Nuestro jefe. Bien saberlo tú, Kiwa. El misterioso tigre de Hong Kong que nadie conoce, ¿no es eso? Nadie. Y el que llega a verlo, morirá en su reverio. El tigre de Hong Kong es quien ordenó matar a viejo Shongwai. Y esta noche a su hija Takashi-chan. ¿Acaso no lo sabes tú de sola, Kiwa? ¿A qué venir esas preguntas? Descuida, señor. No es simplemente para no olvidar el poder y la omnipotencia del de Hong Kong. Señor, que obedecemos ciegamente aún sin conociendo. Tú estás extraño esta noche, Kiwa. Nunca haber hecho tantas preguntas. Si yo viera que eres tú mismo, duraría de que fuera... ¡Kiwa! Perdonando, señor, Kiwa es demasiado estúpido y diciendo cosas sin pensarla. Tú decirle una cosa, Kiwa. Takashi-chan y el muchacho que acompañaba a extranjero... ¿Te podrían le conocer? Tal vez. Entonces, ellos... ¿Te puede policía? ¡Es cierto! Tal vez la policía venga a investigar el barrio. Y si te encuentra... ¡Policía! ¡Es cierto! A todos. Pues, señor, no creyendo que Takashi-chan se atreva a hablar media palabra. Esta noche estuvo a punto de morir. Y sabrá que si dice media palabra, el tigre de Hong Kong ordenaría la muerte, señor. No le dan nada a la policía. Y en cuanto al muchacho que acompañaba al extranjero, estando demasiado desconsolado por la muerte de su amigo para importarle otras cosas. No, señor. Puede asegurar que no habrá peligro con ellos. ¡Bien! ¡Ahora, retirarte! Mañana tener un trabajo especial. ¿Trabajo especial? ¿Qué clase de trabajo en el ave, señor Lejada? Sabelo mañana. Vení contigo, no más. ¿Lejada? Lo sé, engañado. Han creído que soy Kiwa. Han creído.
al parecer, Calimán había engañado a Li Jara y a Lon Mao, haciéndoles creer que era Kigua. Su maquillaje, su voz y caracterización eran perfectas, tanto que se podía jurar que era el difunto Kigua. Sin embargo, el escultor Li Jara sospechaba algo. Se le extraño. Sí, muy extraño que Kigua estar vivo. Yo Julai, que yo matal esta noche. Soy hábil lanzando puñales y vi cuando Kigua le civil puñalala. Y ahora se presenta ante nosotros diciendo que fue Calimán quien murió y hacerle más preguntas. Pero soy Kigua. No hable duda. Y a ver que tomar precauciones. Escuchar Lon Mao. Mañana ir a la jefatura de policía. Buscar la manera de informarte si Calimán estará vivo o muerto. ¿Podría hacerlo? Sí, señor. Yo informar si Calimán está el muerto. Y creer que descubrir grandes cosas. Mañana sabremos. Pero pronto yo vigilaré aquí, guau. Su actitud será muy sospechosa. Muy sospechosa. Tagasi Chan y Solín permanecían ocultos en los muelles, mirando asombrados a la princesa Jasmine, que dictaba órdenes a unos marinos. Es ella, la princesa Jasmine, no hay duda. ¿Qué es lo que hace? Habla con unos marinos. Sí. Oye, sí. Algunos, en cierta ocasión, los di en el basal de mi padre. Eran amigos. Sí. Reconozco a algunos. Entiendan, amigos. Sí. Pertenecen a la banda de traficantes. Todo está dispuesto. Mañana, aplacan los muelles del caldero de Itania. Y ahí vienen las mercancías. ¿Han comprendido? Sí, Mrs. Apobo. Tal vez estén poniendo de acuerdo para recoger día. Bando. Esa mujer debe ser cómplice. Y de ser así, mi señor y amigo Calimán está en peligro. ¿Por qué? No se da cuenta, señorita. Esa mujer y de esa princesa Jasmine estuvo esta misma noche en el hotel, minutos después de que Kigua fuera asesinado. Cuenta, señor, encontró merodeando cerca de él. Ah, es cierto. Era ella quien tenía ese perfume de Liotlopo. Sí, y supo que Calimán está vivo. Habló con él. Se fingió amiga, pero solo quería enterarse de todo. Y ahora, si ella pertenece a la banda de traficantes, podrá decirles que Calimán está vivo y descubrirán que se hace pasar por Kigua. Tenemos que prevenir a Calimán. ¿Cómo encontrarlo? Espera. Parece que se van. No quiero que mueren. Todo se ha de llevar conforme a los planes. ¿De acuerdo? Sí, hijo de nosotros. ¿A dónde va? Solín y Tagasi-chan, desde su escondite, observaban cómo la princesa Jasmine se despedía de aquel grupo de marinos y llegaba hasta su lujoso automóvil negro, custodiada por los dos gigantescos chinos que le servían de guardaespaldas. Ya suben a la... Ya... Se han ido. Sí. Seguramente irán a reunirse con el escultor Li Jara. Todos pertenecen a la misma banda. Y ella descubrirá. Seguramente está haciéndose pasar por Kigua. ¿Cómo avisarle a Calimán? ¿Cómo? Calimán dio órdenes de que permaneciéramos ocultos, pero... Pero creo que ahora tendré que desobedecer. ¿Qué vas a hacer, muchacho? ¿Cómo? Soy chino en su busca. Tengo que advertirle que la princesa Jasmine pertenece a la banda. Tengo que hacerlo. Usted... Usted vaya a la casa de los muelles y quédese ahí. No se deje ver por nadie. Lo haré. No te preocupes por mí. No debería dejarla sola. Esas fueron las órdenes de Calimán. Pero ahora,
Es más importante prevenirlo de que su vida esté en peligro. Escóndase, señorita. Yo trataré de encontrar a Calimán. Calimán permanecía en el interior del museo de cera del escultor Lee Jara. Haciéndose pasar por Kiwa, había logrado engañar momentáneamente al propio Lee Jara y a Lon Mao. Ahora simulaba dormir. Engañar momentáneamente. Los ojos estaban pendientes de cuanto ocurría en torno y decía para sí mismo: ahora ya sé que todos obedecen ciegamente las órdenes del tigre de Hong Kong, pero ¿quién es el tigre de Hong Kong? ¿Por qué Lee Jara dice que el solo mencionar ese nombre significa la muerte? ¿Por qué nadie ha visto su rostro ni lo conoce realmente? ¿Qué fue eso? Parece que alguien quiere entrar por el tragaluz. Calimán reaccionó vivo al ver que una sombra se deslizaba al interior por el tragaluz. Era una sombra pequeña, ágil. Solín. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahora Lon Mao se dio cuenta. Avanza hacia el tragaluz y se va a sorprender a Solín. O todos vuestros planes se vendrán abajo. Lon Mao avanza sigiloso. Solín no se da cuenta de que va a estar descubierto. Si lo defiendo, Lon Mao sabrá que soy en realidad Calimán. Y si no lo hago, es sigiloso. Será Solín. Tal vez le haga daño y me descubrirán. ¿Qué hago? Angustiado que su pequeño amigo Solín entraba de cera por uno de los tragaluces, y Lon Mao se había percatado de la presencia del intruso y avanzaba con el puñal en mano, dispuesto a asestar el golpe contra el muchacho. Calimán no podía defender a Solín, incluso cubriría. Solín, dispuesto al tragaluz y el golpe contra el muchacho. Calimán no podía defender a Solín, pues se descubriría. Calimán extrajo de entre sus ropas su pequeña cerbatana con desperra con un puñal. Tengo que defenderla sigilosamente y... el pequeño dardo se clavó en el cuello de Lon Mao, que lanzó un breve quejido y cayó sin sentido. Rápidamente Calimán avanzó hacia el tragaluz en el justo momento en que Solín entraba. Lon Mao... ¡Cayó Solín! ¡Ay, Calimán! ¡Qué bueno que te encuentras! Has cometido una imprudencia al venir aquí. Vas a caer directo en manos de Lon Mao, que disparaba con un puñal. Míralo, ahí lo tienes. Solín miró lleno de sorpresa a Lon Mao, que permanecía tirado sobre el mismo piso, sosteniendo aún el puñal. ¿Iba a matarme? Es lo más seguro, tuve que atacarlo. ¿Está muerto? No. Teniéndose un dardo somnífero, permanecerá sin sentido algunas horas. Cuando despierte, no sabrá realmente lo que pasó. Me salvaste la vida, Calimán. Y tú has desobedecido mis órdenes. ¿Qué haces aquí, Solín? ¿Es que acaso la vida de lo que hace Shani está en peligro? No, señor, ella está bien. Mis órdenes. Escondida en la casa de los muelles. Entonces, ¿por qué es? No estás con ella. Es que era necesario venir a prevenirte. ¿Sabes? ¿Qué? La princesa Jasmine. Entonces, a los contrabandistas. ¿Qué dices? Sí, la vi que les daba órdenes a unos marinos. Les avisaba de la llegada de un barco con contrabando. ¿Te das cuenta? Ella sabe que estás vivo y puede denunciarte. Tenemos que escapar de aquí. ¿Cómo saldrán Calimán y su pequeño amigo de aquella trampa? ¿La princesa Jasmine los delatará? Programa habrá más emoción y misterio. El tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la extensión de una aventura de Hong Kong, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Calimán!
el hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Using Powtoon.